nada, chicos, ¿cómo están? Estoy aquí comiendo mis palomitas. Exactamente, ahí está. Ay, qué rico, ahí está, ya está. Ya, debo parar, ya, por favor, paro. Y, ¿cómo están? ¿Están en mi casita? Les presento mi casita. Está muy pequeñita, pero tengo aquí para cocinar, para hacer mis cosas. Tengo mi cofre, mi cama. La verdad es que yo me siento muy feliz aquí. Exactamente. Ay, espérenme. Yo sé que ustedes me conocen, ¿verdad? Bueno, sí, los que no me conocen, soy Enub. Exactamente. Miren estos pasos de baile. Eso, ay, qué bien bailo. Exactamente. Bueno. No los voy a molestar más. Yo sé que no los molesto, ¿no? Pero no los voy a molestar más. Yo he venido aquí. Exactamente. Mírenme los ojos. Eso. Yo he venido aquí para que tú, yo, y les enseñe a ustedes a cómo construir a Bebé Mido. Es que a mí me habían dicho, es pro y es hacker y es god, que yo construyo muy mal. Entonces yo les voy a enseñar que yo sé construir super. Ay, mi casa. Perdóneme. Ya, les voy a enseñar a construir a Bebé Mido, exactamente. Y ustedes van a decir en los comentarios si es que les gustó el mío, porque yo sé obviamente que les va a gustar el mío. Es que, obviamente, exactamente. Así que, nos vamos a demorar más y vamos a construir a Bebé Mido. Ok, ustedes saben que Bebé Mido tiene este color. Sí, exactamente, tiene este color también. Y a ver, sus ojos son verdes, ¿verdad? Sí, en los comentarios díganme por favor si ustedes saben de qué color son, porque yo como que a veces me olvido un poco, pero son cosas que pasan. A ver, esta es su cara, no, es que su cara no puede ser así. Su cara debe ser rosada, exactamente, ahí está, ya está. Miren, les voy a enseñar cómo hacer a Bebé Mido, exactamente. Ustedes van a quedarse flipando. O sea, van a hacer de una manera, van a quedarse diciendo, ¿es en serio? Es que esto así tan fácil se construía. Y yo les voy a decir, obviamente, es que ustedes como no sabían cómo se construye. Miren, esto, a ver, el pequeño me está saliendo muy grande. Uy, está haciéndose de, se está haciendo de noche. Espérense. Ay, miren cómo puedo. Se está haciendo de noche, a ver. Les voy a enseñar. Es que esto directamente tiene que ser así. Que seamos así. Ahí está. ¿Ven? Exactamente. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Esto de aquí son las patitas. Exacto. ¿Ven? Ella va fumando. Es que miren. Y esto de aquí, así. Perfecto. Y esto a ti. Ahí está, miren, es que el mío va a quedar súper genial. Miren, y ponemos aquí, ahí vamos a poner las manitas, porque aquí van las manitas. Vamos a poner de así unas dos, vamos a poner de unas dos así. Miren, es que es más que obvio, es que a mí me sale perfecto, ahí está. Es que miren lo que me está saliendo. Es que es increíble. Miren, y ahora aquí, recuerden que aquí va a ir la cara de Bebé Mido. Ahí está, la cara es rosada. Es que la cara es rosada, obviamente. Y la cara es rosada. Y los ojos es verde. Ahí, ojos verdes. Y hay ojos verdes, ahí está. Perfecto. Ay, no, le quité el ojo, espérense. Ahí está, le ponemos este ojo verde, ahí está. Es que está quedando jugadito, ¿verdad que sí? Exactamente, es que sí. Tengo que poner esto por aquí porque esta es la capucha. Exactamente, ahí está, esto lo tapamos por aquí. Y por aquí también, espérate, que acá tengo que poner un poquito más por acá. Ahí está, por acá, por ahí. Es que ahí está, esto es más que obvio, es que esto es así, sí. Y le ponemos ahí está. Es que está igualito, es que tengo un nivel para construir. Miren esto ahí, y esto aquí, ahí está. Es que está perfecto, es que miren. Igualito, es que pues ustedes tienen que votar por mí en los comentarios, obviamente. Un like por mi Bebé Mido, es que a ver, vamos a ponerlo ahí, vamos a tomar ahí y ahí está. Es que es igualito. Y un screenshot ahí está.
Igualito, si voten por mí en sus comentarios. Ahí les dejo con la pro. Hola, 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 chicos. Sí, soy yo, Morita. Y me han dicho que el noob me ha quedado en que él así a Bebé Milo mucho mejor que yo. Y es que la verdad es que obviamente que no. Si yo soy aquí la pro, es que miren, miren esto. Miren esto. Obviamente que es que a mí me va a salir muchísimo mejor. Es que, ¿qué está pensando? Es que él cree que le va... Mira, es que le voy a enseñar, ¿verdad, chat? En los comentarios, chicos. ¿Verdad? En los comentarios me van a decir que a quién le ha salido mejor. Pero es que obviamente es que a mí me va a salir mejor. Vamos a ponerle esto aquí. Y sus ojos son verdes. Ok. Si sus ojos son verdes, vamos a usar este. Exacto. Y usamos esto de aquí y para su cabello también, porque ustedes olvidan que tiene cabello. Bueno, ustedes no, el no. Ok, vamos a empezar. Miren, les voy a enseñar que aquí la diferencia de cómo yo hago a Bebé Milo y cómo hace él a Bebé Milo. Es que el noob lo hace muy mal. El noob lo hace muy, muy mal. Y yo les voy a enseñar cómo yo lo hago. Miren, ahí le pongo esto de aquí. Esto exactamente, ahí está. Y aquí vamos a ponerle la barriguita, esa, la barriguita blanca, ¿verdad? Ustedes que están ahí ahorita viendo el video, díganme en los comentarios, ¿qué es lo que más falta? Miren, esto de aquí es así, ¿verdad? Que la barriguita sigue siendo blanca, exacto. Ahí, la barriguita sigue siendo blanca, miren, exacto. Y ponemos aquí un brazo, pero un brazo de esos que digas, wow, tu brazo es mucho mejor que el de allá. Es que el noob no sabe cómo hacer las cosas. El noob no sabe cómo hacer las cosas. Y se pone ahí a hacer y a decir que es mejor que yo. Pero ¿cómo así? Miren, ahora, habiendo hecho esto, miren, ahora vamos a ponerle la cabeza. Ahí está. Miren, ponemos la cabeza, la hacemos así. Ahí está. Miren, más grande. Ahí quitamos esto. Y los ojos son de color verde. Exacto, son de color verde. Y de aquí le ponemos color verde. Y aquí le ponemos color blanco. Y aquí le ponemos color blanco. Y ahí está, ahí está. Y ahora, habiéndole hecho así los ojos, le ponemos aquí la capucha. Ahí está. Lo que vaya arriba de aquí, vamos a poner esto por aquí. Exactamente, es que ya se está pareciendo mucho más. Es que el mío, ¿cómo es que el noob decía que, ay no, el noob no sabe hacer nada, pero nada las cosas? Estaba haciéndola súper mal. Miren, vamos a terminar esto aquí y vamos a ponerle uno más ahí. Miren, ahí le ponemos una más y le ponemos esta aquí y le ponemos esta aquí. Ahí está. Oh, pero ¿saben qué falta, chicos? Esto, falta esto. Espérate, es que ahí no iba ese. Falta esto, que son como los dientes de dinosaurio. Que van ahí arribita. Bueno, yo creo que ahí. Listo. Esos son los dientes de dinosaurio que van aquí arribita. ¿Podemos ponerlo ahí? Ahí está. Es que el mío está muchísimo mejor. Es que como el noob se osa a decirme que el de él está mejor. Es que miren, miren este, chicos. Ah, pero espérense. Faltó algo. El cabello. El noob no le ha puesto cabello y yo sí. Exactamente, es que el cabello de Bebé Milo es así. Y ya está. Miren el mío. Obviamente el mío se parece más. Vamos a ver. Ustedes en los comentarios van a votar. Ok. Mira, mientras tanto, les muestro un paso. Ah, eso. Ya está. Por mi baile. Votación en los comentarios. Bueno, soy humano.
Hola, 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 chicos. Sí, me han dicho que el Noob, el Pro y el Hacker estaban haciendo construcciones muy buenas del Bebedino. Pero es que, obviamente, aún no saben con quién están hablando exactamente conmigo. Les voy a enseñar la diferencia de que yo lo haga a que ellos lo hagan. Así que prepárense con una cuenta de 3, 2, 1, ¡toma! Miren mi construcción y miren la de ellos. Yo sé que van a votar por mí, así que díganme en los comentarios cuál les gusta más, si mi construcción o la construcción de los otros. No se olviden dejar un like. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!